Muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañan en esta tarde, que ya empieza a hacer un poquitito más de calor por aquí, por la Ciudad de México. En esta sesión del módulo quinto, vamos a tener la presentación, es un gusto, de uno de los que diseñaron el primer diplomado de que ahora ya llevamos todas estas sesiones y que es el maestro Carlos Melesio Nolasco. Él, junto con los otros compañeros del seminario, son los que han coordinado todas estas sesiones, pero como les digo, el maestro Carlos Melesio Nolasco fue el que diseñó, creó la primera sesión de nuestro diplomado, que afortunadamente ha tenido mucho éxito y contamos ya con la presencia de todos ustedes. El título de la presentación es Las resistencias de los pueblos al dominio imperialista y el inicio de la crisis del mundo, del modelo de bienestar. Me voy a permitir leer algunos datos del maestro José Carlos Melesio Nolasco, quien ha trabajado en la Dirección de Estudios Históricos desde 1976. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y maestro en Ciencias Sociales en 1982 con especialidad en estudios latinoamericanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Sede México, y a su vez es ya doctorante en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, División de Ciencias Sociales y Humanidades, de la promoción 1991 a 92. Desde el año 1977 hasta el 2023, ha dado clases en diferentes instituciones como maestro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la ENA, como profesor de asignatura en la División de Economía de la ENE Paragón en la UNAM y profesor de asignatura en la Universidad de las Américas del Distrito Federal. A su vez, tiene otros cargos en la parte docente, otras actividades, y también es de destacar como profesor del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, el Colegio de Morelos. Tiene 32 artículos publicados en revistas especializadas, principalmente sobre frontera norte y sur de México y relaciones con Estados Unidos. Y también es coautor de 12 libros, entre los que sobresalen en 1989 con Juan Manuel Sandoval sobre la frontera norte, sobre chicanos, pachucos y cholos, y publicado por la Universidad Autónoma de Zacatecas. También con Luis Hernández Palacios y Juan Manuel Sandoval, El descubrimiento de la frontera sur por la UAM, a la Universidad Autónoma de Zacatecas también. Tiene otros varios artículos, libros y sobre todo uno de movimientos migratorios en la frontera, mexicanos-Estados Unidos y haitianos a República Dominicana. Serie Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali, que fue su tesis de maestría y ya luego publicada con un gran éxito. Y para finalizar, Una mirada al fondo de la historia, publicado en el 2003 junto con Delia Salazar y Lilia Venegas. Y finalmente, El 20 desde el 21, revisando un siglo, publicado por el INAH en el 2008. Ha participado como ponente en muchas reuniones científicas, podríamos hablar de 40 reuniones nacionales como ponente y 26 como ponente en reuniones internacionales. Le doy la palabra al maestro
Carlos Melesio Nolasco, quien nos va a hacer la presentación de esta sesión de nuestro diplomado. Bienvenidos otra vez y gracias, Carlos Melesio. Pues muchas gracias por la presentación, por la muy generosa presentación, Maru. Y muchas gracias a Julieta, a Itzel, a Ricardo, a todo el área de difusión y a todas las autoridades de la Dirección de Estudios Históricos, Alejandro, Adelia. Y bueno, pues iniciamos porque no tenemos tanto tiempo y sí tenemos mucho, muchísimo de qué hablar, ¿sí? Hablar de este gran tema nos lleva a las resistencias de los pueblos del dominio imperialista y el inicio de la crisis del modelo de bienestar. Pues bueno, en primer lugar, habría que hacer un poco la diferenciación muy somera de la lucha anticolonialista y la lucha antiimperialista. En síntesis, les voy a resumir, esto podríamos dar toda una serie de pláticas al respecto. La lucha anticolonialista se da en el siglo XIX, nos referimos fundamentalmente a las independencias de América Latina, y a finales del XIX y todo el siglo XX, la lucha antiimperialista, ¿no? Es el paso de, como decía Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, el imperialismo, fase superior del capitalismo, ¿sí? Y el modelo imperialista a finales del siglo XIX y todo el siglo XX es el que va a presentarse, ¿no?, en prácticamente todo el mundo. Ya desde la sesión pasada, ¿sí?, cuando hablé del nuevo orden mundial, cuando hablé de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, voy a poner la presentación de una vez. A ver, es share screen. No. Share screen, no, ya. A ver. Voy a poner la presentación. Ah, aquí está. ¿Ya se ve? Sí, gracias. Estupendo. Este era, para recordar muy brevemente la presentación anterior, y hablábamos sobre todo del inicio de la Guerra Fría, es un muy breve repaso, el triunfo de la Unión Soviética en la llamada Segunda Guerra Mundial es un punto clave, porque me voy a centrar ahora en la segunda mitad del siglo XX, para el periodo que vamos a ver, ¿sí? ¿Se acuerdan que el mundo de la posguerra, el mundo socialista, el mundo capitalista, el inicio de la descolonización, primero en Asia, aquí están, ¿se acuerdan?, los países asiáticos, las independencias de los países asiáticos, China, la India, todo el cercano oriente, digamos, el llamado cercano oriente, ¿sí?, que es Asia del occidente, Asia occidental, con personajes como Gandhi, como Mao Zedong, como Kim Il-sung, este lo vamos a hablar después, y bueno, la descolonización posterior en los años 50 y 60, la lucha por la, liberación nacional, ¿sí?, la lucha por la liberación nacional en África. Y bueno, son varios, es Nasser con el Che Guevara y demás, Kenyatta, Kenia, Jomo Kenyatta, Mobutu Sese Soko, Patricio Lumumba, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí empezaríamos, ya propiamente dicho, a nuestra exposición, la resistencia de los pueblos al dominio imperialista. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, empieza a haber, no voy a hablar de todos, obviamente, de este tema sería muy, muy amplio, demasiado amplio, porque hay conflictos prácticamente en todo el mundo, en el contexto de la Guerra Fría,
en América Latina, en Asia, en África, pequeños, medianos, y voy a referirme a los más sobresalientes, los más grandes nada más. Si no, no nos daría tiempo de llevar a cabo todo esto, ¿no? Y bueno, empezaremos con uno de los primeros, la Guerra de Corea, ¿sí? De 1950-1953. En el proceso de independencia de estos países asiáticos, sobre todo Corea y Vietnam, China también, pero pues es demasiado grande, no pudieron hacer demasiado con eso. Ya lo decía Churchill cuando se iniciaban los movimientos sociales en China contra el dominio imperialista: China es un tigre dormido, no lo despierten. Y ahorita estamos viendo que ya el tigre está despertó. Bueno, ya despertó. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Pero en Corea, obviamente, Estados Unidos, Corea se divide en el contexto de la Guerra Fría por Corea del Norte y Corea del Sur, dos grandes, divididos por el paralelo 38, en donde la parte norte es de dominio socialista, y la parte sur, apoyada por Estados Unidos y el occidente, el llamado occidente capitalista, ¿no? Y se desata una guerra que no voy a hacer demasiados detalles, ¿sí? Nos llevaríamos toda una conferencia. Por el lado socialista, dirigida por el comandante Kim Il-sung, ¿sí? El abuelo del actual gobernante de Corea del Norte, y bueno, acabó, podríamos decir, en 1953 en una suerte de empate, ¿sí? Se divide Corea en dos: Corea del Norte socialista y Corea del Sur capitalista, ¿no? En una guerra muy cruenta, de las primeras, una de las primeras que usó jets, por ejemplo. Aquí estamos viendo un MiG-15 de Corea del Norte, ¿sí? Y bombardeos masivos por parte de Estados Unidos hacia Corea del Norte por bombarderos B-29, ¿sí? Imágenes de la guerra de Corea, ¿sí? Que termina, insisto, en 1950, ¿no? Y al mismo tiempo, pero en diferente ámbito, se había iniciado la guerra de Vietnam también con la independencia, la lucha por la independencia de Vietnam contra Francia. Finalmente Francia se retira simplemente ante la guerrilla comandada por Ho Chi Minh y el Viet Minh, el ejército, el Viet Minh es el nombre del ejército de Corea del Norte en la guerra de independencia original, ¿sí? Pero Estados Unidos se mete en una lógica muy parecida a la de Corea del Norte, que es para detener el avance comunista, ¿sí? Con la teoría del dominó. Esto era que Estados Unidos sentía la necesidad de meterse en este tipo de conflictos, porque si un país se convertía en socialista, los países aledaños enseguida iban a seguir su ejemplo. Entonces tenían que estar ahí deteniendo el avance del socialismo. Esta guerra fue muy importante. Realmente, cuando se inicia en 1947, pero se incrementa sobre todo con Kennedy en 1962, ¿sí? Cuando ya Estados Unidos manda ejército y bombardeos masivos y helicópteros y demás a luchar contra el Viet Cong, el ejército Vietnam del Norte, ¿sí? Aquí son imágenes de esta guerra. Es una de las guerras más crueles de la segunda mitad del siglo XX. Se bombardea masivamente. Bueno, con decirles, hay una película muy interesante que no he vuelto a encontrar, no la he vuelto a encontrar, ¿sí? Que se llamaba era una película cubana que se llamaba, o se llama, no la he vuelto a encontrar, pero debe de existir todavía, Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial. En aquellos tiempos, estoy hablando de los años 70, finales de los 60, principios de los 70,
todo el mundo estaba, después de la crisis de los misiles en Cuba, que ahorita vamos a hablar muy brevemente, estaba todo el mundo asustado, como están ahorita, ¿no? También como estamos ahorita, esperando la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y en esta película decían una hipótesis muy interesante, ¿sí? Que era que la Tercera Guerra Mundial la estábamos viviendo en ese instante en Vietnam. Porque nos decían cuáles son las características que tiene que tener una guerra para llamarse mundial. El número de naciones que intervienen directa o indirectamente. En Vietnam intervinieron directa o indirectamente una cantidad casi similar a la de la Segunda Guerra Mundial. En el número de bombas, en Vietnam detonaron y se aventaron más bombas que en la Primera y la Segunda Guerra Mundiales juntas, ¿sí? Y así da una serie de datos, el número de muertos, etcétera, etcétera, que pues equiparaba a la Segunda y a las demás guerras, ¿no? Lo que pasa es que la película concluye de que no se le llama Guerra Mundial porque no está en Europa. O sea, si no está en Europa, no es mundial. Es cualquier guerrillita o cualquier sea. Para que una guerra se llame Guerra Mundial, tiene que suceder en Europa, sobre todo, ¿no? O tal vez en Estados Unidos, pero eso no ha pasado hasta ahorita, ¿no? Aquí hay escenas muy de las más famosas de la Guerra de Vietnam, y este es el asesinato de un guerrillero del Vietcong por un comandante sudvietnamita, ¿sí? Aquí está los resultados del bombardeo con napalm, con gasolina gelatinosa, ¿sí? Con esta muy famosa foto, muy terrorífica foto, de niños huyendo de los incendios del napalm. Los aviones, el MiG-21 soviético, que peleó del lado de los vietnamitas, los bombardeos B-52 bombardeando masivamente todo Vietnam del Norte. Hasta la fecha todavía, como en Europa todavía se siguen encontrando muchas bombas de la Segunda Guerra Mundial sin explotar, en Vietnam hay una cantidad impresionante de bombas todavía sembradas que no han reventado, ¿sí? Esta guerra tuvo una cuestión muy interesante en Estados Unidos, que es que levantó a la población en contra de esa guerra, ¿no? Hay que entender el contexto, estamos hablando de ya los 60s, que ya habíamos mencionado algunas cosillas, pero no voy a ampliar más, simplemente los 68, sobre todo, ¿sí? Que son la primera expresión política de este nuevo, digamos, actor social que ya lo había planteado en la plática anterior, que es la juventud, ¿sí? Y hay un movimiento en contra de la guerra de Vietnam en todo el mundo, en especial en Estados Unidos, porque los jóvenes eran obligados a ir a la guerra, ¿sí? Eran alistados al ejército de manera obligatoria en una guerra que nadie entendía realmente para qué era y no entendían el sentido de esa guerra, ¿no? En fin, y finalmente Estados Unidos pierde esta guerra en 1975, se retiran y se forma la República Popular Democrática de Vietnam, como está hoy, ¿no? Un tercer conflicto importante de esa época es la Revolución Cubana. Sí, la Revolución Cubana es toda una historia muy breve que voy a resumir. Cuba nunca entró, digamos, a la ola de independencias de América Latina contra España, ¿sí? Realmente nunca se independizó. Era una colonia, Cuba, Puerto Rico, etcétera, etcétera, todas las colonias caribeñas. Eran colonias de España, ¿sí? Y sin embargo, Estados Unidos le declara en 1898 la guerra a España con un pretexto muy, muy, ahora sabemos, muy burdo, que es, mandan un barquito militar a la Bahía de La Habana, este explota y le echan la culpa a los españoles y le declaran la guerra a España, que España pierde muy rápidamente la guerra y
se quedan Cuba y Puerto Rico, sobre todo, como, digamos, estados libres asociados con Estados Unidos. Hasta 1906 se declara así, con la llamada Enmienda Platt. Entonces pasan de ser colonias españolas a ser colonias norteamericanas, ¿sí? Y así se quedan, después de varios intentos de independencia, con José Martí en la cabeza y demás. En 1953, hay un primer levantamiento en contra de, para buscar la verdadera independencia de Cuba, en el movimiento 20, el 23 de julio de 1953, en el cuartel Moncada. Fidel Castro, un joven estudiante de derecho en aquellos tiempos, se levanta en contra del gobierno, una dictadura militar que había impuesto Estados Unidos en Cuba, comandado por Fulgencio Batista, y es arrestado. Fidel Castro es metido a la cárcel, poco tiempo después es liberado, viene, digamos, refugiado a México, forma un muy pequeño contingente de guerrilleros, de combatientes guerrilleros, para regresar a Cuba a levantar su revolución, ¿sí? Que finalmente, el 1 de enero de 1959, triunfan, derrotan a la dictadura de Fulgencio Batista y se forma un gobierno, primero, un gobierno, digamos, nacionalista, como había muchos en aquellos tiempos, ¿sí? Obviamente no reconocido por Estados Unidos, es amenazado de invasión. Hay un intento de invasión norteamericana en el sur de la isla, en Bahía de Cochinos, que es, digamos, derrotada por el pueblo cubano. Y esto sirve que se acerque en este contexto de la Guerra Fría, la Revolución Cubana con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aquí está una fotografía de Fidel Castro, Castro con Nikita Khrushchev, ¿sí? Aquí está el papel. Bueno, era una cosa muy novedosa en aquellos tiempos, muy impactante, como a unos cuantos kilómetros de Estados Unidos, nada más lo separa un pequeño estrecho entre Miami, Florida y Cuba, es muy poco digamos, la distancia que hay entre esos. ¿Cómo es posible que tan cerca de Estados Unidos pueda surgir un Estado libre y un Estado socialista, ¿sí? Y se hizo muy famoso eso, ¿no? Y Estados Unidos empezó a ponerse sumamente nervioso por la teoría del dominó, de que si Cuba caía en el socialismo, los estados adyacentes, México, etcétera, etcétera, iban a seguir sus pasos, ¿sí? Y bueno, tuvo un impacto muy importante desde el papel de la mujer en la Revolución Cubana, como estamos viendo aquí, hasta, digamos, hubo una crisis muy importante cuando está el acercamiento de Nikita Khrushchev con Fidel Castro, ¿sí? La Unión Soviética empieza a darle ayuda económica, política y militar a Cuba y traen misiles nucleares a la isla, ¿sí? La crisis de los misiles, cosa que Estados Unidos no soporta, empieza a presionar a Rusia para que no se lleve a cabo este proyecto. Imagínense tener misiles nucleares a unos cuantos kilómetros de la costa de Estados Unidos. Estados Unidos ya lo había hecho en Europa y en Asia, ¿no? Tenía misiles en todos los países de la recién formada OTAN, Organización del Tratado Atlántico del Norte, especialmente en Turquía, ¿sí? Entonces Estados Unidos sí podía poner misiles nucleares en las fronteras soviéticas, pero los soviéticos no podían poner misiles nucleares en las orillas de Estados Unidos. Y entonces finalmente se llega a un acuerdo, la Unión Soviética resuelve retirar los misiles, los llamados en aquellos tiempos, como era algo secreto, en los discursos de Fidel, en los famosos y largos discursos de Fidel,
¿sí? Él mencionaba, y para hablar en contra de la invasión norteamericana, que aquí a pueblo de Cuba estamos preparados, tenemos cañones, tenemos tanques, tenemos, bueno, empezaba a subirle de nivel, ¿no? De tenemos esto, un pueblo armado, etcétera, etcétera. Y ya cuando no le quedaba otra más que nombrar los misiles nucleares, él se callaba y decía, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces toda la población de Cuba conocía los misiles nucleares soviéticos en Cuba como los etcéteras de Fidel. Eran los etcéteras de Fidel. Pero bueno, finalmente triunfa la Revolución Cubana, llegan a este empate, Estados Unidos retira los misiles de Turquía, los rusos, los soviéticos retiran los misiles de Cuba, y bueno, sigue la Revolución Cubana como está, ¿no? Otro movimiento importante antiimperialista en aquellos tiempos fue Guatemala, en 1954, ¿sí? Después de un proceso democrático implementado por Juan José Arévalo en Guatemala, un gobierno civil que implementa las condiciones democráticas para que en 1952 o 51, no recuerdo bien la fecha, pero no nos vamos a pelear por un año, llegue a la presidencia un coronel nacionalista en Guatemala, que es este, que es Jacobo Arbenz, ¿sí? Y empieza a implementar una serie de medidas nacionalistas, que no socialistas, ni mucho menos, ¿sí? Y obviamente estas medidas afectaban a las grandes plantaciones que varias compañías norteamericanas, especialmente la United Fruit Company, tenían en Guatemala. Y organizan un movimiento propagandístico y obviamente un golpe de Estado contra este gobierno que finalmente derrotan a Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Por cierto, en este acontecimiento había un personaje de los más importantes y más famosos de la lucha antiimperialista en América Latina y en el mundo, ¿sí? Que era, fue de la primera vez que tuvo una participación política, fue la primera participación política que se sabe de este personaje, que era Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che Guevara, ¿sí? Estuvo participando de alguna manera, apoyando el gobierno nacionalista liberal de Jacobo Arbenz, y finalmente fue derrotado y siguió una gran lista de dictaduras militares en Guatemala, una tras otra, ¿sí? Desde 1954, por cierto, también surgieron una serie de grupos guerrilleros, ¿sí? En Guatemala, en contra de la intervención norteamericana en Guatemala, que configuran de las guerrillas más antiguas de América Latina, ¿no? Que finalmente hasta los años 80, 1980 más o menos, todos estos grupos guerrilleros se reunifican y forman la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, ¿sí? Que bueno, después llegan otro proceso de paz, pero es otra historia, ¿no? Otro de los movimientos importantes de aquellos tiempos fue el de Chile. En 1970 llega un presidente nacionalista también en Chile, Salvador Allende, en un proceso electoral muy reñido, ganó por muy poca diferencia, pero finalmente ganó, ¿sí? Que empieza a tomar medidas nacionalistas, nacionaliza la industria del cobre, bueno, la extracción del cobre, nacionaliza varias industrias más, ¿sí? Y Estados Unidos no soporta esto y organiza y financia un golpe de Estado conducido por Augusto Pinochet, que es este personaje tan simpático, ¿sí? Con cara de muchos amigos, ¿sí? Con gran cantidad de represión, muertos. Bueno, no voy a hablar de la cantidad de muertos, eso es impresionante. Finalmente defiende su gobierno
y el Palacio de Gobierno Salvador Allende, que se arma él mismo, que aquí lo ven con casco y demás, y con una ametralladora se va al Palacio de la Moneda, que finalmente lo acribillan defendiendo el Palacio de la Moneda. ¿Sí? Aquí están los famosos prisioneros en el estadio, llevaban los prisioneros políticos a un estadio, al estadio, ¿sí? Y aquí eran ejecutados, torturados, etcétera, etcétera. Esto lo conocemos mucho porque una buena cantidad de compañeros chilenos huyendo de la represión, porque hubo una represión muy salvaje y muy indiscriminada, ¿sí? Vinieron a México. Aquí en México tuvimos el privilegio, bueno, el privilegio de contar con ellos como compañeros, como profesores. Tuvimos una gran cantidad de profesores que eran refugiados políticos, ¿sí? Y estudiantes y demás. Y tuvieron un papel muy relevante en muchos lugares, ¿no? Y fue eso otro de los ejemplos del movimiento, ¿no? Y bueno, por último, voy a presentar en este, digamos, en este panorama, todos los problemas de América Latina, de Centroamérica, ¿no? De Centroamérica, como uno de los últimos escenarios de la guerra antiimperialista y de la Guerra Fría en América Latina, ¿sí? Y empezamos por Panamá, ¿sí? En Panamá llega un militar nacionalista, pero llega por vía democrática, el general Omar Torrijos, que empieza a formar un movimiento nacionalista para recuperar la soberanía y la propiedad y la administración del canal de Panamá a Panamá, ¿sí? Se forma un movimiento nacionalista. Yo me acuerdo que en aquellos años yo fui a Panamá y era para los mexicanos o para muchos de nosotros muy estimulante ver cómo desde que te bajabas del avión, tomabas el taxi, ibas al hotel y demás, y había un movimiento de que viva Panamá libre, la recuperación del Panamá, mueran los yanquis, go home, etcétera, etcétera, pero por todos lados, ¿no? Un movimiento nacionalista muy fuerte, ¿sí? Que finalmente logra que en 1977 se firmen los acuerdos Torrijos-Cartes, en donde Estados Unidos se compromete a devolver la soberanía y la administración y la propiedad del canal de Panamá a Panamá en el año 2000. ¿Sí? Estamos hablando del 77 al 2000. ¿Sí? Poco tiempo después, el general Torrijos, bueno, aquí está la firma de los acuerdos Torrijos-Cartes, este es mi general Omar Torrijos y este es Jimmy Carter firmando los acuerdos de Panamá, ¿sí? Y poco tiempo después es asesinado, bueno, fue un accidente aéreo, ustedes saben, ¿no? No se puede hablar de un asesinato, fue un accidente aéreo. Muere el general Omar Torrijos y le sigue el general, ¿cómo se llama? El Carepiña, así le llamaban. Noriega, José Antonio Noriega, mi general Noriega, ¿sí? Para continuar con este proceso, estaban esperando a que llegara el año 2000 para volver a, bueno, recuperar el canal de Panamá por Panamá, ¿sí? Pero en 1989, ¿sí? Estados Unidos lanza una, como pretexto de acusando a Antonio Noriega de narcotraficante, ¿sí? Organiza una invasión a Panamá, donde, vamos, para que se den cuenta de lo que es esto, el pretexto era tomar prisionero un narcotraficante, que en este caso era el presidente de la República, para llevarlo a Miami, a un proceso judicial que tenía pendiente ahí. Y bueno, para tomar un narcotraficante, sirve de pretexto para invadir Panamá, ¿sí? Con más de 6,000 muertos. Y fue no solo una invasión, vamos, a todas luces, bastante sorprendente y bastante
sangrienta e injusta, sino que además acaba con todo el sentido nacionalista de, digamos, en Panamá, todo el movimiento de torrijista, digamos, del nacionalismo panameño, es exterminado, son exterminados todos los opositores. Es una guerra, vamos, no solo con un objetivo político y militar y económico muy claro, no devolverle realmente a Panamá el canal de Panamá, sino quitar todo el nacionalismo panameño, ¿sí? Los asesinatos fueron terribles. Se probaron armas nuevas, ¿sí? Experimentales. O sea, usaron a la población de Panamá como conejillo de indias de nuevas armas, ¿sí? Por ejemplo, ahí fue usado el avión, digamos, el avión este super secreto en aquellos tiempos de Estados Unidos, el F-117, que es un avión negro, siempre es de color negro, con forma triangular, ¿sí? Que es que está hecho para que sea furtivo, o sea, que para que no lo detecten los radares, que por cierto, Panamá no tenía radares, pero ahí lo probaron, ¿sí? De hecho, los testigos de allá dicen que parecía el batiavión, el avión de Batman, ¿no? Y probaron ese avión ahí en Panamá, a ver cómo funciona, a ver cómo echa bombas, etcétera, etcétera. Y se habla de nuevos armamentos que no los hemos vuelto a ver ampliamente, que es unos tanques de guerra, en donde en vez de tener cañón como tradicionalmente tienen todos los tanques de guerra, tenían unos artefactos de frente que lanzan ondas, como de microondas, ¿sí? Y se pueden ajustar de tal manera que si los ajustas a cierto nivel, nada más atontas y puedes hacer hasta que se desmaye el enemigo, y si lo pones a un mayor nivel, puedes hasta rostizar el enemigo con microondas, hagan de cuenta como un horno de microondas así, pero a lo bestia, ¿sí? Y fue usado ahí en Panamá, en el Chorrillo, ¿sí? O sea, fue un experimento militar, ¿sí? Y un objetivo económico-político, en donde sí finalmente le devolvieron a Canadá, a Panamá su canal, pero con una tutela norteamericana evidente, ¿no? Estas son las fotografías de la represión en Panamá, ¿sí? Y bueno, este es uno de los casos, ¿no? Otro de los casos importantes de aquella época es Nicaragua, ¿sí? En Nicaragua había una dictadura militar, ¿sí? Comandada por el general, ¿cómo se llamaba el general de Nicaragua? Omar. Somoza. Omar, ¿cómo? Somoza, perdón. Somoza. Somoza, sí. Es que ya con tanto dictador ya me hago bola. Anastasio. Anastasio Somoza, ¿no? Obviamente Nicaragua pues tenía, como en todos lados, una esperanza de recuperar la soberanía nacional en contra de las compañías norteamericanas y recuperar la, digamos, representación popular derrotando a la dictadura de Anastasio Somoza, ¿sí? Y todo se desata a partir de 1974, más o menos, es el clímax, cuando hay un terremoto terrible que destruye la ciudad de Managua, ¿sí? Destruye la ciudad de Managua. Yo pasé poco tiempo después del terremoto y en mi vida he visto algo tan impresionante. Bueno, sí, el de la Ciudad de México, pero es diferente. En 85 el de la Ciudad de México también fue terrible, pero aquí tú veías una ciudad completa derrumbada, excepto dos o tres edificios ahí a lo lejos, pero la ciudad verdaderamente toda destrozada, como que se hubiera caído una bomba nuclear ahí, ¿sí? Y claro, la dictadura empezó a recibir ayuda internacional y demás, y empezó a lucrar con esta ayuda, y empezó a no darla a la gente. Y esto desató una indignación, digamos, popular, pero impresionante.
en donde se van, se forma el Frente Sandinista de Liberación Nacional, si se van a una guerra de resistencia, una guerra de guerrillas, que finalmente, para sintetizarlo, digamos, derrota a la dictadura de Anastasio Somoza pocos años después, como por ahí del 79 fue, ¿sí? Y Estados Unidos responde no invadiendo, sino formando, digamos, un ejército paralelo, la contra, llamada la contrarrevolución, ¿sí? En donde le hacían la vida imposible al gobierno y al ejército de Nicaragua, y estaba enfrascado, pues, en una lucha muy destructiva, financiada por Estados Unidos y demás, que finalmente devastaron tanto a Nicaragua que la convirtieron en algo que ahorita apenas empieza ligeramente a reconstruir, ¿sí? Con Daniel Ortega, que desde dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y que lo convirtieron en uno de los pueblos, una de las naciones más pobres de América Latina, ¿sí? Y este es el caso de Nicaragua, ¿no? Aquí están las mujeres sandinistas, el ejército sandinista ya en éxito, tomando la capital. Son fotografías del sandinismo, Frente Sandinista de Nicaragua. Bueno, después les voy a comentar algo relacionado entre esto, hablando de la lucha antiimperialista y de estos movimientos en Centroamérica, ¿sí? Y relacionados con México, ¿no? En El Salvador, en la década de los 70, ¿sí? Hay una serie de políticas económicas que es de enfrentamientos clásicos entre organizaciones gremiales, sindicatos y demás, ¿sí? Que representan, digamos, los movimientos populares de izquierda, que van desde obreros hasta campesinos, ¿no? Cuya forma de lucha son las manifestaciones, huelgas, todo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay 142 conflictos de este tipo en El Salvador de 1973 a 1979, ¿sí? En el que estuvieron involucrados 72.331 obreros, ¿sí? Generalmente el resultado de estos movimientos era la disolución, la represión y la ocupación militar de las fábricas, donde estaban las huelgas, etcétera, etcétera, ¿no? En 1974 aparece el Frente de Acción Unificado, y en 1975 el Bloque Popular Revolucionario, ¿sí? Y en 1977 las Ligas Populares del 28 de febrero, una conmemoración a un movimiento importante que hubo ahí, ¿no? Poco tiempo después, ¿sí? Hay crecientes movilizaciones sociales, y en 1977 hay elecciones fraudulentas que causan una mayor movilización social y represión, ¿sí? Obviamente en 79 el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, ¿sí? Cambia el contexto político general, ¿sí? En 1979 es derrocado también el gobierno salvadoreño por un golpe de Estado, ¿sí? La llamada Primera Junta Militar, y en 1980 surge como fuerza alternativa el farabundo Martí de Liberación Nacional, Frente Democrático Nacional, ¿sí? Que se van a una guerra civil, a una guerra de guerrillas, ¿sí? Que llegan a tomar prácticamente todo El Salvador, solo les faltaba tomar la capital, San Salvador, y no lo hacen, esto es muy interesante, no lo hacen porque vieron la experiencia de Nicaragua, que si ganaban la guerra la guerrilla, Estados Unidos no iba a reconocer el gobierno e iba a lanzar ejércitos mercenarios y demás para tener, acotada la posibilidad de acción, ¿sí? Del gobierno y de estos grupos políticos, ¿no? Entonces, sabiamente, estos,
digamos, el farabundo Martí de Liberación Nacional y demás, ¿sí? Hacen un cambio muy importante, que después vamos a hablar con él, que es usar la guerrilla, a la guerra de guerrilla, ¿sí?, como una forma de negociación política. Es decir, anteriormente, por las enseñanzas de Ernesto Guevara de la Serna, la Revolución Cubana, en su libro La Guerra de Guerrillas, ¿sí?, la guerra de guerrillas era una forma de que el pueblo tomara el poder político, ¿sí? En este caso, veían que no era conveniente por lo que les acabo de mencionar, y usaron esta forma de presión militar y política para la negociación política, ¿no? Y bueno, luego ya pasó otra cosa, no vamos a hacer la síntesis de lo que pasa hasta ahora, porque nos llevaría bastante tiempo más. Pues estos son de los principales movimientos. Aquí está el Farabundo Martí, los guerrilleros del Farabundo Martí de Liberación Nacional. Se parecen muchos, las guerrillas son muy parecidas, ¿no? Son gente del pueblo. Y bueno, esto es lo que podríamos resumir. En México tiene otras características, ¿no? Esta lucha antiimperialista, que sería, vamos a verlo en otras exposiciones. Todavía hay una exposición todavía pendiente en este diplomado, por eso no me meto en esas cosas, para que después no se repitan cuestiones, ¿sí?, que es la guerrilla en México, ¿no?, la guerrilla en México, donde se van a hablar de esta, digamos, lucha antiimperialista y demás, ¿no? Y esto es, en resumidas cuentas, la resistencia antiimperialista de los pueblos, sobre todo en América Latina, ¿no? Y el otro tema es todo un temazo, ¿sí?, que es ni más ni menos que el fin del estado de bienestar, ¿sí? El welfare state, el estado de bienestar, ¿sí?, se implementa, como nos los mencionaba nuestro querido e importante colega Saúl Escobar Toledo, a partir de la crisis 1929-1933. ¿Sí? Pocos años después de la crisis, concretamente en 1936, surge una idea muy importante de John Maynard Keynes, ¿sí?, donde publica en 1936 su obra más importante, ¿sí?, La teoría general de la ocupación del interés y del dinero, que era un análisis de la crisis de 1929-33, el capitalismo, y cómo resolverlo. Es un libro muy interesante. Realmente no es muy complicado. Yo les recomendaría a muchos de ustedes, si están interesados en el tema, que lo lean. Es un libro, John Maynard Keynes es un banquero exitoso, inglés, sí, que vive en Estados Unidos. Es millonario, ¿eh? Además está en la época de los años 30, con todo el glamour de la época, los Gatsbys, que llegaba perfectamente fraqueado, con frac y con limusinas y con toda esa cosa, ¿no? Pero bueno, era un banquero muy importante que propone la salida de la crisis 1929-33. No les voy a poder resumir aquí las ideas generales de la teoría general de la ocupación del interés y del dinero, pero podríamos resumirla muy brevemente en que es una ligera planificación del capitalismo, ¿sí? El capitalismo no lo podemos dejar a la ley de la oferta y la demanda, no la podemos dejar ahí, sino que el Estado debe intervenir en la economía y debe tener un papel redistributivo, ¿sí?, a través del gasto público, de manera muy importante, ¿sí? Finalmente se implementa con Franklin Delano Roosevelt, poco tiempo después, cuando llega Roosevelt a la presidencia de Estados Unidos, se implementa este modelo económico en Estados Unidos,
y se crea el welfare state o el estado de bienestar, que se suspende unos años por lo que llaman Segunda Guerra Mundial de 1939 al 45. Pero en 1945, después de las primeras elecciones entre el 45 y 46, incluso en Inglaterra, surgen gobiernos en el contexto de la Guerra Fría, eso hay que hablarlo bien, ¿sí? Con todo lo que implica eso, que ya lo hablamos bastante en la última exposición que hice, la Guerra Fría y lo que significaba, ¿sí? Como política económica generalizada en todo el occidente, ¿sí? Gobiernos, un capitalismo más light, un capitalismo que dé cierto reparto del ingreso menos heterogéneo, no digamos más homogéneo, porque si no lo... Bueno, en el ITAM, que no saben economía ni nada de eso, ¿sí? A Keynes lo califican de socialista. Imagínense, lo consideran como socialista. Bueno, no tiene que ver, era capitalista, obviamente, ¿sí? Pero bueno, era un capitalismo con ligera planificación y menos injusto, digamos, que el capitalismo liberal tradicional, ¿sí? Por cierto, en 1946, 47, después de las elecciones donde ganan los laboristas en Inglaterra, uno de los principales teóricos del neoliberalismo, del liberalismo, Hayek, ¿sí? Escribe, tiene un escrito muy importante donde critica el keynesianismo. Lo pueden ustedes ver en internet, es Camino a la Servidumbre, se llama el trabajo de Hayek, ¿sí? Donde concluye que si se implementan ese tipo de políticas, vamos a todo mundo vamos a acabar siendo esclavos del gobierno, ¿sí? En pocas. Y bueno, no tuvieron éxito estos liberales de Hayek y demás de la Escuela de Viena y demás, ¿sí? Y se escondieron, digamos, en un club, se convocaron todos estos que peleaban por este, lo que hoy conocemos como neoliberalismo, desde 1947, 48 más o menos, 48 creo que fue, en Mont Pelerin, que es una estación de esquiaje suiza muy padre, que es donde se pueden reunir estos señores, lugares donde muy pocos de nosotros podemos ir, y se reunían cada uno, dos años, o lo que sea, ¿sí? En congresos neoliberales, pero no lograban gran cosa. Bueno, sí, premios Nobel, sí, etcétera, etcétera, pero no lograban imponer sus ideas liberales en el mundo, porque el modelo keynesiano después de la Segunda Guerra Mundial, del 46 en adelante, fue muy exitoso y es la época de oro del estado de bienestar, ¿sí? Es cuando se incrementan, inclusive en México, la seguridad social, la educación, la salud, obviamente, las sociedades de consumo. Es cuando vemos las fotografías. Bueno, es cuando surge la idea, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de lo a que todo el mundo aspiraba en los resultados de este modelo, de lo que era el American Way of Life, que era un nivel de vida en donde hasta un obrero podía comprarse una casa muy linda y un automóvil y mantener familias de las del tamaño de aquellos tiempos, que eran familias de 5 o 6 hijos, ¿no? Y ahí vemos un montón de fotografías donde está un obrero, un trabajador administrativo o lo que sea en Estados Unidos, al lado de una hermosa guayín o un hermoso coche de esos coludos de los años 50 y demás, con todos los miembros de su familia y con su casa hermosa, yéndose de vacaciones. Era el American Way of Life, ¿sí? Y da un incremento impresionante, ¿no? Y los neoliberales, pues escondidos allá en Mont Pelerin, el club de Mont Pelerin, haciendo, digamos, reuniones académicas, políticas, cada 2, 3 años,
Y así pasó este periodo del welfare state, hasta que llegan los finales de los años 60, principios de los 70, después que Estados Unidos tiene grandes gastos militares por sus intervenciones prácticamente en todo el mundo, ¿sí? Especialmente en Vietnam, ¿sí? Y el gasto público se incrementa demasiado, ¿sí? Por las aventuras, militares de Estados Unidos sobre todo, y también en Europa, ¿eh? En Europa tienen bastante de este estado de bienestar, ¿sí? Yo me acuerdo que lograron cosas, yo en 1973 viví en Inglaterra, en Londres, y me acuerdo que me llamaba mucho la atención, que ya no tiene que ver nada con la Inglaterra, con la Gran Bretaña de hoy en día, nada que ver, que en aquellos tiempos la seguridad social era de tal magnitud que tú, había una ley que si tú estabas en territorio británico, legal o ilegalmente, eso no importaba, tú tenías derecho a la salubridad, a la seguridad social, al seguro social, pues gratuito, por supuesto, ¿sí? Ahora nada que ver, ya privatizaron todo, ¿no? Pero bueno, esto era muy interesante, ¿no? Todos los niveles de bienestar que se llegan, claro, en el contexto de la Guerra Fría, ¿sí? En los años 70 empieza a haber una crisis cíclica de este modelo. El capitalismo tiene un comportamiento cíclico que va de apogeo a auge, apogeo, declive, crisis, y así va creciendo, ¿no? Es el crecimiento cíclico del capital. Ya lo había mencionado, no me va a dar tiempo de dar más detalles. Esto se debe a que no hay un sistema de adecuación entre producción y consumo, ¿sí? Simplemente así, ¿sí? Se incrementa por las revoluciones industriales, por una serie de cuestiones de ese tipo, las productividades. Sin embargo, con este afán capitalista de obtener la mayor ganancia posible en el menor tiempo posible, crecen las producciones y piensan incrementar las ganancias sin distribuir el ingreso, es decir, sin pagar más. ¿Sí? Entonces se les atora la distribución y demás. Entran, todas son crisis de sobreproducción relativa, ¿sí? Todas las que estamos viviendo ahorita también, ¿sí? Y no hay una forma de adecuación entre distribución y consumo, producción y distribución, ¿sí? Y esto se va haciendo cíclico, ¿no? Keynes lo resuelve con el gasto público, con el que el Estado se meta, que cree empleos, que la seguridad social se incremente, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero los neoliberales dicen que eso detiene la capacidad, o no la capacidad, sino el emprendimiento. Que esto desestimula, el interés en hacer negocios. ¿Sí? Porque para qué, ya todo está resuelto, ¿no? Ya el Estado controla todo, etcétera, etcétera, ¿no? Y además los impuestos son altos, etcétera, etcétera, ¿no? En 1970 empieza este tipo de crisis de manera importante. Y bueno, hay una serie de elementos muy importantes, ¿sí? Que cambian todo el contexto mundial, que es precisamente en el 73, ¿sí? En el 73, por primera vez, ¿sí? Los países productores de materias primas, de cierta materia prima, se ponen de acuerdo en una vieja organización que tenían desde el 1960, ¿sí? Pero en este caso la materia prima de que estamos hablando es estratégica y es el petróleo, ¿sí? Y es la huelga petrolera mundial de 1973 organizada por la OPEP. La OPEP había nacido a la Organización de Países Productores de Petróleo, Portador y Exportadores de Petróleo,
había nacido desde 1960, pero en 1973 por primera vez se pusieron de acuerdo todos los países productores, pues para incrementar el precio de su materia prima. Antes de 1973, el petróleo tenía unos precios verdaderamente sorprendentes. Hablamos, según la época del año, aunque ustedes no lo crean, de $4 a $6 por barril. Era tan barato que México en aquellos tiempos era importador neto de petróleo. No porque no tuviera petróleo México, sí tenía. Pero a esos precios, ¿para qué te ensucias las manos para sacarlo? Mejor se lo compras al vecino. Digo, si vale $4 o $6 el barril del petróleo, no vale la pena enchapopotarse para sacarlo. Mejor se lo compras al vecino, sale más barato y no te ensucias. ¿Sí? Empieza pues la huelga petrolera, ¿sí? Y llega a subir en la época de auge de la huelga hasta $50 o $60 por barril el precio del petróleo, ¿sí? Logran incrementar los ingresos por esta materia prima por primera vez. Esto fue muy importante, ¿no? Tuvieron que pagar los países esos precios, ni modo, ¿sí? Pero empezaron a haber una serie de cambios muy importantes, ¿sí? Que es una revolución industrial, ¿sí? Porque no solo el petróleo subió de precio, subieron de precio, sí, pero el primero fue el petróleo, pero después todas muchas materias primas, el cobre, el níquel, el acero, etcétera, etcétera, subieron de precio, ¿sí? Y empezó a haber una revolución industrial, ¿no? Una revolución industrial, otra de tantas, ¿sí? Que tenía como objetivo el ahorro del uso de energéticos. Es cuando pasamos de los coches de 8 cilindros y de los verdaderos tanques de guerra, los Galaxies y los coches hechos de acero, que eran verdaderos tanques de guerra disfrazados de automóvil, ¿sí? Que pesaban un montón y no te daban kilómetros por litro, sino litros por kilómetros, etcétera, etcétera. Pero como el petróleo lo regalaban, ¿a quién le preocupaba? Yo me acuerdo que en aquellos tiempos el precio de la gasolina estaba en 30, 35 centavos por litro. O sea, con 30 centavos llenabas tu tanque aquí en México, ¿no? Ni te preocupabas si tu coche era un Mustang que comía mucha gasolina. ¿Qué te importa, hombre? La gasolina la regalan, ¿sí? Y hay un cambio y pasamos de estos automóviles a los de 4 cilindros. Y en vez de estar hechos de acero y demás, están hechos ahora de aleaciones de aluminio raras y plásticos raros que bajan mucho el peso. Pero este es un solo ejemplo. Todas las ramas industriales pasaron a ahorrar materias primas, ¿sí? Esto fue importante. Ahorita van a ver por qué viene al tema todo lo que les estoy contando, porque son muchos elementos que hay que tomar en cuenta para entender el fin del estado del bienestar. Finalmente, en este contexto de los años 70, en esta revolución, en este incremento del precio de las materias primas, logran, bueno, primero, después del golpe de Estado en Chile en 1973, Milton Friedman, uno de los principales teóricos del neoliberalismo, implementa un modelo para aplicarse. Ahora sí que no es albur, así es como dicen los chilenos, en el Chile de Pinochet, ¿sí? Un modelo neoliberal, que consiste, tiene una serie de elementos muy sencillos: la privatización de la economía, la liberalización de mercados, el control de salarios, el control salarial, topes salariales, disminución y control del gasto público, fin al gasto social prácticamente, etcétera, etcétera, y que fue aplicado en Chile, en situación de dictadura militar. ¿Sí? Y tuvieron que aceptarlo. Pues ahí estaban los fusiles para los que no aceptaran. Y tuvo como resultado finalmente
estoy adelantándome un poquito, en los años 80, que mientras América Latina tenía tasas de decrecimiento económico, Chile fue el único país que tuvo tasas de crecimiento económico, pero esto tuvo su precio. Chile era un país de clase media, digamos. La distribución del ingreso en Chile históricamente siempre había sido más heterogénea, más homogénea, perdón, ¿sí? Y, y por primera vez empezó a aparecer la pobreza y la miseria en Chile, ¿sí? Ese era el precio a pagar, ¿no? Pero en fin, se puso un experimento. Poco tiempo después, en 1979, se presenta una candidata a la primer magistratura de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, ¿sí? Con un programa neoliberal que decía que hay que quitarnos el peso del Estado, hay que privatizar todas las actividades del Estado, hay que reducir el Estado a su mínima parte, hay que liberar el mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Y gana las elecciones en 1979 y empieza a implementar medidas neoliberales en Inglaterra. Al año siguiente llega un candidato a la presidencia de la República de Estados Unidos, Ronald Reagan, ¿sí? Con un programa semejante, ¿sí? Semejante. Son como recetas de cocina el neoliberalismo, ¿no? En 1980. Al año siguiente, 1981, Helmut Kohl en Alemania, y después todos los presidentes de Europa del Este, de Europa Occidental, ¿sí? Y de Sudamérica y de México, poco tiempo después, se cambian a este modelo, acabando, obviamente, con el estado de bienestar, ¿sí? Es un proceso político que les llevó desde 1948 hasta 1900, digamos, bueno, todavía, ¿no? Todavía tenemos el neoliberalismo, hay que ver la Unión Europea, y etcétera, etcétera. En crisis, sí, cuestionado, sí, sí, y y con cosas muy interesantes que ahorita vamos a comentar, ¿no? Hay otro elemento también de una crisis muy interesante que no puedo dejar de mencionarla, derivada de la, digamos, de la crisis de 1973 petrolera, ¿sí? Que es la siguiente, ¿no? Los países productores de petróleo a estos nuevos precios empezaron a recibir dólares, porque además surge el petrodólar, es decir, el dólar se convierte en la moneda de intercambio del petróleo, que ahorita están cuestionándola, pero bueno, que es todo el petróleo debe de ser vendido y las transacciones petroleras deben de ser saldadas en dólares, ¿sí? Y se crean los petrodólares y estos países empiezan a llenar de petrodólares. Estoy hablando ya de finales de los 70s, principios de los 80s, ¿sí? Entonces, los bancos centrales de los países desarrollados, ¿sí? Los bancos de Inglaterra, de Suiza, de Estados Unidos y demás, empiezan a ofrecer grandes tasas de interés para que estos dólares, los petrodólares, producto de la venta del petróleo, o sea, a estos nuevos precios, fueran depositados en sus sucursales, ¿sí? Y lo logran. Se centran estos petrodólares en aquellos países, ¿no? ¿Y qué hacen los bancos con este dinero? Pues lo que hacen los bancos normalmente, ¿no? Reciben el dinero de los ahorradores, de los depositarios, etcétera, etcétera. Prestan este dinero, cobran interés, cobran tasa de interés y esa es su ganancia, ¿sí? Y empiezan a ofrecer préstamos en todos, desde principios de los años 70, 80, hasta todos los, buena parte de finales de los 70, principios de los 80, empiezan a ofrecer empréstitos a muy baja tasa de interés. Entonces, todos los países se endeudan, incluyendo México. México es cuando empieza el auge petrolero en México, porque ya les había mencionado que México era importador neto de petróleo antes del 73
y a partir del 74, 75, sobre todo del 76 en adelante, con estos nuevos precios, pues hombre, hay que producir petróleo, y para eso pues hay que pedir préstamos para invertirlos en petróleo, en la extracción y la venta de petróleo, ¿sí? Y y todos los países empezaron a endeudarse, ¿sí? Hasta que a principios de los años 80, la primera mitad de los años 80, hubo un cambio muy importante que nos llevó a una crisis muy importante en México en 1982, que nos la menciona López Portillo en su último discurso, en su último informe de gobierno. Léanlo ahí en el libro que les mandé, ahí viene muy bien subrayado por Lorenzo Meyer y Héctor Aguilar Camín, A la sombra de la Revolución Mexicana, en donde nos describe este proceso en el caso de México, pero fue no solo el caso de México, ¿no? ¿Y cuál fue la cuestión? Que los bancos simplemente subieron la tasa de interés de una manera inusitada, ¿sí? Entonces, suben la tasa de interés porque eran préstamos con letra chiquita, o sea, que te presto al 4% anual, pero en chiquitito, ahí hasta abajo, dije, esta es una tasa variable, puede variar de cualquier momento, ¿eh? Y varió hasta más del 20%, ¿sí? Que ya son tasas usureras. Y no solo se incrementaron los intereses de la deuda, sino también por esta revolución industrial que les había yo mencionado, hubo un declive en la demanda de materias primas, hubo un uso más racional de las materias primas y bajaron de precio las materias primas, incluyendo el petróleo, que llega a bajar hasta $20, un poquito más de $20 el barril, después de haber estado en 50, 40, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta mezcla combinada de baja de los precios de la materia prima, incremento de las tasas de interés de todos los empréstitos que nos habían dado en estas condiciones que les acabo de mencionar, nos llevaron a la crisis de la deuda externa, no solo en México, sino prácticamente en toda América Latina y en todo el mundo, ¿no? Y esta fue una de las razones por las cuales el neoliberalismo llega con mucha facilidad a nuestros países y obviamente el, digamos, el estado de bienestar, toda esta lógica de un capitalismo de corte keynesiano y demás, desaparece, ¿sí? Durante muchos años en México. Este proceso empieza en, propiamente dicho, en 1983, con Miguel de la Madrid, entramos al neoliberalismo, se incrementa, obviamente, como nunca, con Salinas de Gortari, continúa con Ernesto Zedillo, se incrementa con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, y hasta ahora empieza a haber ciertos cambios, que es de alguna manera, y esto ya no es tema de esta plática, es tema de futuras pláticas, ¿sí? Que es, el, digamos, la política de la 4T, de la llamada 4T, que es de alguna manera un neo-keynesianismo, ¿no? Pero por cierto, que no solo Andrés Manuel López Obrador está hablando de alguna manera de políticas de este corte, sino ya desde hace algunos años en el mismo Estados Unidos, como salida desde el 2008, la crisis desde el 2008 y demás, ya se estaba hablando de un neo-keynesianismo, ¿no? Para salir de estas crisis del neoliberalismo, que además ahora se están retomando, ¿no? Estados Unidos empieza otra vez a tomar posiciones, digamos, de alguna manera keynesianas, que es la recuperación de la industrialización, volver a reindustrializar su país, porque la industria había salido, porque era con este liberalismo generalizado, había salido la industria de Estados Unidos porque salía más barato producir en México, en China, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ahora empiezan otra vez a las políticas nacionalistas, yo diría de cierto corte neo-keynesiano y demás, pero eso ya sería otro tema, ¿no? Estas son las causas para el fin del modelo, digamos, del bienestar, y esta es, digamos, el inicio de próximas pláticas que vamos a tener en este diplomado al respecto, ¿no?
Podría ampliarme mucho más, ¿no? Hablar de muchos otros temas, ¿no? De más particular en México, el desarrollismo, etcétera, etcétera. Pero creo que ni es exactamente el tema que nos correspondía para esta plática. Ojalá tengamos otra oportunidad, ¿sí? Y también, pues bueno, dar ya espacio para las respuestas, las preguntas, las discusiones, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Maru. Muchas gracias, Carlos. José Carlos, creo que nos has dado, pues realmente toda esta temática la has sintetizado y aclarado para que la podamos entender en muchos aspectos, realmente de una manera muy, muy importante. Toda esta parte de la geopolítica mundial con estos, todos estos conflictos bélicos que desarrollan sobre todo esa industria armamentista que le ha dado a las grandes potencias tantos recursos económicos. Y por otro lado, esta parte económica que se inicia con la Gran Depresión allá por los años 30 del siglo XX y que va a tener esta crisis de la cual tú nos has hablado con esta crisis del petróleo, de los préstamos, y es ahí donde las economías del tercer mundo van a tener una espada de Damocles de la cual pues todavía siguen padeciendo. Creo que vamos a dar espacio ahora que nuestros estudiantes, los participantes, puedan comentarte algunos aspectos, hacerte algunas preguntas. Hay un comentario muy interesante de Daniel Sánchez Negrete, donde recuerda que en la ENA, que fue muy activa en la solidaridad con la lucha salvadoreña, cuando era director el antropólogo Gilberto López y Rivas, quien tuvo un papel muy importante en toda esta parte del movimiento zapatista, un hombre que pertenece a uno de nuestros centros de investigación en el estado de Morelos, y recuerda este asistente la figura de Gilberto López y Rivas y de esta problemática de la lucha salvadoreña de la cual tú ya nos hablaste. También hay algún comentario acerca de en los años 50 que Miguel Alemán, después de la Segunda Guerra Mundial, y eso lo añado yo, cuando viene toda esta etapa de la industrialización, de los empresarios que ya si no se han visto, se van a ver, donde decía Miguel Alemán que el obrero ya iba a poder comprar su Cadillac, que era el momento en que Miguel Alemán sí, efectivamente, se trasladaba en su Cadillac, a diferencia de Ruiz Cortines, que él era un hombre muy austero y que andaba en un carro de modelo mucho más antiguo, no quería cambiar su automóvil. Haciendo la diferencia con este personaje de Miguel Alemán. Nos preguntan y nos comentan también acerca de la hiperinflación que eleva el petróleo, que eleva los precios, y nos dicen, profesor, ¿a partir de qué fechas y en qué sexenio México se convierte en productor de petróleo? Y antes de ser productor de petróleo, ¿dónde se compraba el petróleo? ¿A qué países? Creo que ahí puedes hablarnos un poco de la expropiación petrolera, de Lázaro Cárdenas, y en fin, te dejo estos primeros pues, comentarios que hacen los asistentes, a reserva de que puedan venir otras. Te doy la palabra, Carlos. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, hay varias cosas. Una cosa que se me había olvidado mencionar nada más a propósito del welfare state, el estado de bienestar, ¿sí? Es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿sí?
¿Dónde surge la seguridad social, la salud pública y demás? No es en Estados Unidos, no es en... Es increíble, y ni siquiera es en la Unión Soviética, bueno, la Unión Soviética sí, por definición, a partir de 1917, porque el Estado socialista, por definición, tiene que tener esos servicios al orden del día, pues son importantes, pero es diferente. No, fue en un país capitalista, fue en la Alemania de Bismarck, 1860 y tantos. Bismarck es el que inventa el seguro social, es increíble, ¿no? Y la lógica de Bismarck es, Alemania debe ser la fábrica del mundo, debe de ser el principal país industrializado. Para eso debemos de tener la clase obrera mejor alimentada y más salubre de todo el planeta, por lo tanto hay que darles seguridad social. Es increíble, ¿no? Pero bueno, nada más eso como una acotación, ¿no? Que fue Bismarck en el siglo XIX, pero la inflación, la hiperinflación y demás. Miren, en este libro, John Maynard Keynes, en La teoría general de la ocupación del interés y del dinero, como su nombre lo indica, interés y dinero, ¿sí? Nos describe qué es la inflación, ¿sí? La inflación es, digamos, si tú a los obreros les subes de salario de 100 a 110, el obrero se va a ir feliz de la vida, ¿sí? Pero tú no les comentas atrás que tú vas a aumentar precios de 100 a 115, ¿sí? Subes sueldos, subes precios, ¿sí? Para tener mayor margen de ganancia. Y la moneda cada vez va valiendo menos, ¿sí? Esa es la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación es una manera, ¿sí? De controlar, por supuesto, la distribución del ingreso. ¿Sí? ¿Cómo esconder que los que tienen el sartén por el mango, ¿sí? Puedan controlar la distribución del ingreso a través de la inflación? Esa es la función social de la inflación. La inflación es un mecanismo para manejar la distribución del ingreso. Precios sobre ganancias, ¿sí? Y esto es, tiene muy claro Keynes, ahí lo describe muy bien en su libro, que es un libro medio, llega a tener momentos un poco cínicos, ¿no? Porque pues, él sabe de qué habla, él es banquero, y lo dice a veces de manera muy jocosa, ¿no? De cómo explicar estos fenómenos. Es muy buen, lo escribe muy bonito, pues, y explica realmente y se entiende perfectamente bien ¿qué diablos es la inflación? La inflación no llegó de Marte. La inflación no es un fenómeno inevitable. Por supuesto que es absolutamente inevitable. Es un elemento de política económica que controla precios y salarios. Por otro lado, es la contradicción fundamental, precios y salarios, ¿sí? Y el valor del dinero, pues es un accidente, ¿no? Eso se devalúan y demás, pero ya saben, le hacen como aquí en México, ¿no? Ya cuando se devaluó, pues le bajamos 3 ceros y ya, hombre, borrón y cuenta nueva. Y ahorita ya tendríamos que bajarle por lo menos otro más, pero bueno, es otro problema. La cuestión es que la hiperinflación y demás es un elemento de política económica, insisto, totalmente, digamos, controlable, ¿sí? A través de métodos de planificación. Lo tratan de hacer por métodos monetaristas, subir tasas de interés, bajar tasas de interés, etcétera, etcétera. Pero son métodos muy indirectos. Control de precios, control de salarios. Son los elementos fundamentales de la inflación, para el manejo de la inflación, ¿no? Salarios, ganancias, tasas de interés, etcétera, etcétera, ¿sí? Que en el fondo tratan de esconder la distribución del ingreso. ¿Cómo se resuelve? Con una planificación económica, simplemente, ¿no? De adecuar más la producción con el consumo, ¿no? El ser economista es una cosa muy sencilla, es nada más ver un
un proceso, producción, distribución, intercambio y consumo, que vuelve a la producción, porque para producir hay que consumir también, ¿sí? Y es todo un ciclo, ¿sí? Es muy sencillo cómo vamos a controlar y cómo vamos a adecuar los diferentes momentos de este ciclo, que son continuos y bueno, son por su cuantía, son demasiados, digamos, sectores productivos y demás. Pero es muy fácil, o sea, no es nada complicado ser economista, ¿no? En fin, eso es con respecto a la inflación y a la hiperinflación, ¿no? Que quiere decir, cuando hay hiperinflación, quiere decir que tratan de esconder todavía más la distribución de los ingresos, ¿no? Y echarle la culpa no directamente a esta vieja pugna de salarios contra precios, ¿sí? Sino, no, pues es una política gubernamental o la ley de la oferta y la demanda, etcétera, etcétera. Y es la hiperinflación que, pues además por el nombre, nomás es que es una inflación muy grandota, ¿sí? Pero bueno, son totalmente controlables, ¿sí? Lo que pasa es que hay que tener voluntad política. Ahorita lo está demostrando Andrés Manuel, hombre, el dólar no ha subido demasiado, los precios no han subido demasiado, han subido los ingresos, el salario mínimo casi se ha duplicado y demás, y no se ha subido más el salario, digo, los precios. Digo, ahí está un mayor control de la inflación cuando todo mundo, digamos, todo mundo es la oposición, vaticinaba exactamente lo contrario, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Ahora, ¿a quién le cuando México empezó a ser petrolero? Pues a partir del fin del Echeverriato, del gobierno de Echeverría, obviamente después de la crisis del 73, de la crisis petrolera, cuando el petróleo ya valía la pena ensuciarse de las manos para hallar a negocio, ¿sí? Entonces, cuando el petróleo era negocio, pues ahora sí vamos a producir otra vez petróleo. No es que no se produjera, sí, pero se producía en lo que había desde el cardenismo, ¿sí? Con algún poco incremento en la refinación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general empezamos a depender más del petróleo a partir del fin del gobierno de Echeverría y sobre todo a partir del 76, del 77. 76 no cuenta, el 76 es diciembre. O sea, es el cambio de Echeverría a López Portillo, pero se hace el primero de diciembre del 76. Entonces, 76 es un mes, es 77 realmente. Entramos en 77 en adelante con el descubrimiento de grandes mantos petrolíferos que ya se sabía que existían. Lo que pasa es que no convenía sacarlos. ¿Por qué? Porque, pues, insisto, a $4 o $6 el precio del barril, mejor ni te ensucies, hombre. Vas a gastar más en sacarlo que en lo que vale, ¿sí? Entonces, ya a partir de que fue negocio, en 77, empezó a crecer la extracción petrolera en México. ¿De dónde venía el petróleo que importábamos? Pues de Estados Unidos y de Venezuela, fundamentalmente, ¿no? Siempre hemos sido importadores de petróleo, bueno, hasta la fecha, ¿no? Con el proyecto neoliberal, que era acabar con Pemex, cerrar Pemex y privatizar todo eso, ¿sí? Cerrar la producción petrolera, ¿sí? Lo seguimos trayendo de Estados Unidos, sobre todo Venezuela, no porque Venezuela cambió mucho, ¿sí? O sea, ya gracias a mi general, ¿cómo se llama? Chávez, mi general Chávez. Gracias a mi general Chávez y ahora el comandante Maduro, ¿no? Ya cambió la situación en Venezuela, pero bueno, la cuestión es que pues sí, ¿no? Y ahorita se está recuperando, ¿no? De una manera muy interesante, sobre todo en el caso de la refinación, ¿no? Después de todo, el petróleo es una materia prima y no es, vamos, no es tanto negocio exportar o exportar materias primas que exportar productos manufacturados, ¿no es cierto? Entonces, si refinamos ese petróleo y lo volvemos plásticos, gasolina, querosene, todo lo que se requiera,
todo lo que se puede sacar del petróleo, es más negocio vender eso que vender nada más petróleo crudo. Todas las refinerías son un gran negocio. No gratuitamente Estados Unidos es de los países o es el país que más refinerías tiene en el mundo. Entonces, de que son un negociazo, son un negociazo. Dos Bocas es un negociazo y el rescate de todas las refinerías de Pemex, por supuesto que es negociazo. Y la compra de la refinería esta de Texas también. Deer Park. También es un negociazo, claro. Es la producción de un bien, digamos, ya más manufacturado. No es vender petróleo crudo, sino es vender petróleo crudo a mejores precios, ¿sí? Siempre es un negocio. Y de que hay que hacer el mundo verde y demás, yo estoy de acuerdo. Pero todavía nos falta tecnológicamente mucho para eso, y además para lograr eso, tenemos que tener un buen desarrollo petrolero, de modo hasta que se acabe. ¿Sí? Más eficiente, sí, lo menos contaminante que se pueda, etcétera, etcétera. Pero todavía faltan unos, no sé, 50 años para que se acabe el uso del petróleo, si es que alguna vez se acaba de esta manera, ¿no? No sé si haya otras preguntas. Sí, hay mucha participación. Preguntan, ¿qué balance harías de la lucha antiimperialista de países después? Está un balance de estas luchas antiimperialistas en Cuba, Chile o Nicaragua. También comentan y nos preguntan acerca de que si Chile fue el laboratorio de experimentación de las primeras medidas neoliberales basadas en el consenso de Washington. Y por otro lado, pues dentro de esta economía, este tema que sale siempre a la luz, que es de qué manera el narcotráfico y los grandes negocios han compenetrado en la economía mundial. Creo que serían algunos de los comentarios, a reserva de que, pues si hay algunos otros que no se puedan cubrir con tus explicaciones, te las haremos llegar, y después, si tú les puedes ofrecer tu correo electrónico para que te puedan hacer algún comentario o alguna pregunta acerca de las bibliografías. Pues, eso sería por lo pronto, sí. Pues me están preguntando cosas que son como para otras pláticas, pero bueno, vamos a tratar de resumirlas, ¿sí? La cuestión del narcotráfico. Bueno, evidentemente el narcotráfico es producto de la prohibición, ¿sí? Esto se ha demostrado desde la prohibición de alcohol en Estados Unidos en los años 20, 30, principio de los 30, ¿sí? Cuando el alcohol se volvió ilegal. ¿Y qué pasó? Pues subió de precio. ¿Y qué pasó? Formó las mafias, Al Capone, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se terminó con eso? Pues volviendo a dejar de prohibir el alcohol, ¿sí? Dejar de prohibir el alcohol y ya pues el mercado se regularizó, etcétera, etcétera, y ya acabaron más o menos esas mafias. Con la droga podríamos hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, lo más, digamos, poco exitoso que hay es la prohibición. Pero claro, que no se acaba con la prohibición porque es un negociazo. Lo prohibido es lo deseado y vale mucho. Tiene un gran, digamos, costo, un gran precio. Y obviamente es un negociazo, sobre todo para los gobiernos, ¿no? Lo vimos desde Estados Unidos. El primer afectado positivamente por el narcotráfico es Estados Unidos. Nosotros somos los productores y los que enviamos allá, pero ellos son los distribuidores y los consumidores más importantes. En Estados Unidos ustedes van a ver muy pocas noticias sobre el arresto de narcotraficantes, y nunca han oído, por ejemplo, del cártel de Nueva York o el cártel de Los Ángeles o el cártel de pues, cualquier otra ciudad, ¿no? Porque no hablan de eso. Cuando ellos son, obviamente nosotros, América Latina, quiero decir, parte del tercer mundo, enviamos la droga allá, pero allá hacen más negocio, allá es donde la distribuyen, ¿sí?
ya los negocios los hemos visto, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, el caso Contras, Irán Contras, ¿sí? Que era financiar la guerra contra el gobierno sandinista a través de las ganancias producto del narcotráfico, nada más, y del tráfico de armas también, que no solo son drogas, sino también son armas. Y obviamente es un negociazo, que no lo van a acabar. De hecho, hasta la agencia encargada del narcotráfico en Estados Unidos, la DEA, es la DEA, sí, ¿verdad? Es el Departamento de Control de las Drogas. No, no es eliminación, no es la lucha contra las drogas, nada más las controla, ¿sí? Y nunca van a ver un narcotraficante de nombre como Pablo Escobar o como el Chapo Guzmán o como esas gentes, nunca lo van a ver en Estados Unidos, porque tendría que ser un John Smith o un Juan Reyes, nunca los van a ver porque esos no salen, ¿sí? Esos, y son los que de veras obtienen las ganancias de las ganancias. Y es un gran negocio, ¿sí? La despenalización de las drogas es la salida al problema del narcotráfico, obviamente. Claro, acompañados con una política de salud pública, difusión de la salud pública y políticas educativas y de perspectiva social, obviamente, ¿no? O sea, tiene que hacerse con otras medidas, no represivas, forzosamente, ¿no? Sino abriendo nuevas oportunidades y educando sobre todo a la población, ¿no? Y dándole otras perspectivas, ¿no? Porque como están las cosas, nunca se va a acabar. Y se trata de eso, de que nunca se acabe realmente, ¿no? De que siempre sea un negociazo, porque eso es un negociazo. ¿Qué tanta magnitud tiene este negocio? Muy, muy grande. No sabemos qué tanto, pero desde el siglo XIX, con la guerra del opio, se movían imperios completos, ¿sí? Se financiaban imperios completos, Inglaterra y demás, a través de la venta de drogas, ¿no? Además de que es una forma de control social también, ¿no? Tener una población mediatizada, drogada, etcétera, etcétera. Pues es mejor que tener poblaciones controladas, ¿no? Es mejor que en México haya una guerra como la que tenemos ahorita contra los narcotraficantes que están tomando regiones completas y controlando poblaciones completas y demás. Mejor tener esas tensiones sociales, ¿sí? Para que México no se libere de esos molestos, digamos, problemas y no se dedique a cosas más constructivas, ¿no? Mejor, es una forma de control social, yo diría, además de negocio, ¿sí? Y las formas, insisto, el primero es el control financiero, ¿sí? Controlar las ganancias, de dónde van, el lavado de dinero, etcétera, etcétera, es un elemento muy importante y ahí casi no se meten. Están los paraísos fiscales, que por cierto controlan los países centrales, los más importantes, Inglaterra, Estados Unidos y demás, ¿sí? Y controlar eso sería una forma de control de este problema, ¿no? De las ganancias ilícitas, de ahora sí que, como decía Chicoche, que ya otra vez está de moda, ¿quién pompó? ¿Dónde sacaste el dinero, no? ¿Qué pasó? Etcétera, etcétera, ¿no? Control financiero, control de los flujos financieros, ¿sí? Y obviamente despenalización del consumo de drogas y del mercado de drogas, o en todo caso darle un cierto control al mercado de drogas, como puede ser un cierto control al mercado de tabaco y de alcohol, etcétera, etcétera. No prohibirlo, simplemente tener ciertos controles, ¿no? No venderse a los menores de edad, no poder consumirse en todos lados, cualquier cosa de ese tipo, junto con palabras, con campañas de salud social y de, de educación y salubridad, ¿sí? En esto Cuba tienen muy buenas experiencias y en otros lugares, ¿no? También hay que ver cómo controlan eso en diferentes países, ¿no? Pero bueno,
En fin, es lo que podríamos hablar de esto, que sería todo un temazo, porque hay flujos financieros que verdaderamente financian empresas o completas, ¿no? Con aquello del lavado de dinero y demás, pero ya sería otra cuestión, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pues lo que comentaban acerca de tu balance de la lucha antiimperialista en lo que toca al continente americano, los países que mencionaste, y se habla de este primer experimento en Chile, de esta experimentación de medidas neoliberales, sí, derivadas del consenso de Washington. Sí, bueno, sobre la primera cuestión, ¿qué me decías de la primera cuestión? El balance de los movimientos antiimperialistas. Pues hay de todos tipos, ¿no? Hay de todos tipos, como el caso de Cuba, que todavía, vamos, o el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, incluso los países que, digamos, han tenido una mayor alcance en su, digamos, proyectos nacionales, ¿sí? Que van en deterioro de los intereses imperialistas, obviamente, ¿sí? En América Latina han subido mucho estos movimientos a partir de, pues, la entrada del nuevo milenio, podríamos decir del año 2000 en adelante, porque Estados Unidos se dedicó a otras aventuras militares, para nuestra desgracia y para nuestra fortuna, ¿sí? Hubo un cierto, digamos, abandono hacia América Latina por dedicarse a Europa del Este, a rearmar a la recién, digamos, independizada, o no independizada, sino a partir de la caída del Muro de Berlín, ya sobre todo a partir de la caída de la Unión Soviética, ¿sí? A ver todos los problemas de la Europa del Este y cómo reinsertarlas a la Europa Occidental. Entonces se han dedicado ahí. El primer conflicto importante ahí fue la desarticulación y la balcanización, obviamente, precisamente de los Balcanes, de la antigua Yugoslavia. ¿Sí? Hay una guerra terrible, terrible, que es una guerra que poco se habla, ¿sí? Que es una guerra de intervención norteamericana y europea, ¿sí? En contra del bloque socialista y en contra del Islam también, ¿sí? Y fue una guerra terrible, y que todavía está en empate en muchos lugares, ¿eh? No se ha acabado. En la antigua Yugoslavia, el surgimiento de Bosnia, Herzegovina, etcétera, etcétera, ¿no? Todo. Y en el Medio Oriente, obviamente, el control de los energéticos, ¿sí? La guerra de Irak, la invasión a Irak. Bueno, la más trágica, Libia, ¿sí? Libia era un proyecto nacionalista muy interesante. Libia era el país africano, a principios del siglo XX, con mejores niveles de vida. Mejores que en Sudáfrica, mejores que en ningún otro lado, ¿sí? Libia dependía del petróleo, ¿sí? Y el general Muammar Gaddafi, obviamente, tenía una gran sensibilidad social, ¿sí? Era un país con una gran distribución del ingreso y era de los países, digamos, más justos en África y con los de mejores niveles de vida. Pero claro, autónomos e independientes, y eso les molestaba a Occidente como pocas cosas. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Simplemente lo invadieron, lo deshicieron, asesinaron a Gaddafi, y ahorita está hecho un desastre. Ahorita todavía hay guerra ahí, igual que en Irán, en Irak, perdón. Irak también era un país muy interesante y demás, ¿sí? Que fue invadido, deshecho y se metieron. Y bueno, no hablemos de Afganistán también, ¿no? O sea, se fueron a Afganistán, a Irak, a Libia,
a la antigua Yugoslavia, etcétera, etcétera. Entonces se dedicaron militarmente y su atención política estaba más puesta allá. Y aquí en América Latina nos dejaron un poquito más tranquilo durante esas épocas, ¿sí? Ahora, en el contexto contemporáneo, tengo la mala noticia de que ahora van a estar tratando de meterse más en América Latina, no solo Estados Unidos y Europa. Y hay una serie de gobiernos nacionalistas interesantes que vamos a ver qué se puede lograr. Es una experiencia histórica nueva, digamos, ¿sí? Los gobiernos, pues les llaman de izquierda, pero no todos son totalmente de izquierda, ¿sí? Porque también habría que definir esta cuestión que siempre he discutido, de qué diablos es la izquierda. ¿Sí? Hay quienes dicen que la izquierda está históricamente determinada, es decir, en un momento dado, cuáles son las posiciones de izquierda y cuáles son las posiciones de derecha. Las posiciones de izquierda son aquellas con tendencia más redistributiva, más equitativa, menos desigual, y las de derecha son lo contrario, ¿sí? Pero para mí eso lleva a una confusión política muy grande, ¿sí? Yo soy muy heterodoxo, muy ortodoxo, ¿sí? En ese sentido, y para mí la izquierda son anarquistas, socialistas y comunistas, ¿sí? Y derecha, pues todos los demás. Y hay ciertos matices de hasta dónde es más o menos de derecha, más o menos de izquierda, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en claro qué es la derecha y la izquierda, ¿no? La izquierda, insisto, son todos aquellos que sean de tendencias socializantes, socialistas, comunistas y anarquistas, ¿sí? Y los demás, pues, son de derecha o de más o menos derecha, ¿sí? Entonces, los resultados ahora, hasta ahorita, pues ya los hemos estado viendo, ¿no? Gobiernos nacionalistas, acabamos de ver el de este Pedro Castillo en el Perú, que era bastante torpe políticamente, creo yo, pero con una gran tendencia socializante, ¿sí? Que obviamente antes de que llegara a los niveles de Bolivia con Evo Morales y, bueno, Arce Cuataitoria, ¿cómo se apellida? El presidente de Bolivia. De Bolivia. ¿Cómo? No, Arce. Arce Catatora o algo así se apellida. Y, este, y bueno, Maduro en Venezuela, bueno, antes otro modelo interesante era Correa en Ecuador, pero bueno, ya Ecuador cambió muchísimo, ¿sí? Argentina, bueno, esas cosas, y Lula, bueno, esperemos que sea mejor, pero no sabemos, ¿no? O sea, todavía están por definirse muchas cosas. Sí hay una mayor, digamos, independencia en América Latina, y más por otra cosa que también por la menor intervención norteamericana en América Latina. No es que se haya acabado, es que Estados Unidos, como les acabo de mencionar, se ocupó de repente más de otros problemas, de otras regiones, Irak, Irán, Afganistán, Libia, Yugoslavia, todo el este de Europa, etcétera, etcétera. Ya volver a agarrar su pleito contra la Unión Soviética, contra la, bueno, ahora ya no, con la desaparición de la Unión Soviética, contra Rusia y ahora contra China, ¿sí? Pero esto nos dio cierto respiro para volver a, digamos, tener proyectos autogestivos o más autónomos en América Latina, ¿no? Y este, y vamos a ver hasta dónde se puede llegar, no vamos a ver hasta dónde Estados Unidos regresa otra vez. Ya se está hablando incluso de eso, ya la misma ministra o el ministro, no me acuerdo qué es, pues ya me confundo si es hombre o mujer, el ministro de guerra de Estados Unidos. Sí, creo que el inglés y el alemán son mujeres, pero no sé si en Estados Unidos sea mujer o hombre, me da igual. Este, la cuestión es que ya empezaron a hablar de un
doctrina Monroe, ¿no? Volver a retomar la doctrina Monroe, América para los americanos, ¿sí? Ya, creo que era, no era ministra de guerra, era la jefa de la sexta zona militar o la sexta zona naval, que sí es mujer, empezó a hablar ya descaradamente de que hay que recuperar América Latina porque necesitamos materias primas y hay que ponerle énfasis a eso, ¿no? El Comando Sur de Estados Unidos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo va ese pleito y vamos a ver, también depende, ¿no?, de los acontecimientos en Taiwán, con China, el pleito con China, en la guerra de Ucrania, que también es importante, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una configuración cambiante muy interesante ahorita que nos va a dar muchas oportunidades, ¿no? En México, pues vamos a ver cómo acaba esto, ¿no? Por ejemplo, Andrés Manuel, podríamos decir que es más de izquierda que todos los demás presidentes, pero no es exactamente para mí de izquierda, ¿no? O sea, no plantea el socialismo, no plantea el cambio de modelo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay que apoyarlo, según yo, hay que estar con él porque, bueno, va en el camino correcto, no con la dinámica que a mí me hubiera gustado, pero va en el camino correcto, ¿sí? Entonces pues, habrá que apoyarlo, pero, y como estos ejemplos podemos poner Brasil, Argentina y otros países así, ¿no? El Salvador está interesante, ahí sí que es un enigma, ¿qué pasará en El Salvador con este nuevo presidente, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Porque sí tiene ciertas tendencias, digamos... Bukele. Ciertas tendencias redistributivas. Pero bueno, vamos a ver, estos procesos apenas empiezan, ¿no? Apenas empiezan y vamos a ver todavía qué pasa en el mundo, ¿no? Si Estados Unidos va a tener que dedicarse a otras cosas y nos va a dejar poquita más libertad para hacer lo que nosotros, digamos, creamos, se debe llevar a cabo, o va a haber un mayor intervencionismo. Vamos a ver, ¿sí? En fin, hay muchas cosas que todavía están poco claras y difíciles prever los resultados finalmente, ¿no? Entonces, no sé si haya otra pregunta. Pues siempre es muy interesante constatar el alto nivel de nuestros participantes. Miguel Ángel Castillo nos dice que la jefa del Comando Sur es Laura J. Richardson. Y por último, nada más, antes para cerrar ya la sesión, el papel de los medios de comunicación, Oscar Reyes Mesa, nos hace un comentario muy interesante. El poder imperialista yanqui, dice, ha contado siempre para esta contención de estos nacionalismos de comunistas, izquierdistas o élites locales. El papel de los medios de comunicación que tratan de gestar o legitimar algunas intervenciones. Si tú tuvieras algún comentario al respecto, creo que con esto cerraríamos la sesión, a reserva que, pues, si nos faltó algún otro comentario para que lo contestaras, pues siempre nos pueden hacer llegar el comentario y tú podrás posteriormente hacerles alguna precisión. Pues mira, los medios de comunicación pues siguen todavía controlados, ¿no? Por ejemplo, hay varias cadenas importantes prohibidas en Europa Occidental y en Estados Unidos, ¿sí? Como por ejemplo RT, Russian Today, ¿sí? O también la cierta, digamos, desaparición de las redes de cadenas tan importantes como Telesur, por ejemplo, que a veces cuesta trabajo verla, ¿sí? Y en algunos lugares está proscrita, ¿no? Que es la cadena de televisión de
Venezuela, ¿no? Creada por Chávez, ¿no? Ahora, Internet se ha cambiado muchísimo, la ¿cómo se llama? La tendencia a la desinformación, porque también están, ahora sí que parafraseando, ya saben a quién, las benditas redes sociales, donde hay mucha información y muchos nuevos informadores, de todo tipo, ¿eh? Pero uno tiene la capacidad o la posibilidad de escoger cuáles quieres oír, cuáles no, a quiénes apoyar, a quiénes no, ¿sí? Y y bueno, sigue un control todavía de los medios masivos de comunicación, con censuras, insisto, ¿sí? Se están censurados muchos canales, sobre todo, digamos, opositores a los gobiernos centrales y demás, ¿sí? Y sin embargo, hay muchas redes sociales y hay muchos otros canales, Al Jazeera, en fin, hay cosa de, si uno quiere enterarse bien, hay que buscar en varios canales, ¿no? Aquí en México, bueno, la prensa está súper controlada por los grupos más conservadores, ¿no? Y están en contra del gobierno, la mayoría, o si no es que todos, ¿sí? Yo, por ejemplo, llevo hace varios años de que no abro proceso. Prácticamente desde que Monsi dejó de escribir por mi madre Bohemios, que ya tiene la... Ya, si no tiene por mi madre Bohemios proceso, y empezaron a correr a todos los periodistas, a, bueno, un montón, se me van los nombres ahorita, pues ya no vale la pena leerlo, ¿no? O sea, ya llevo años de que proceso, ni lo abro, ¿sí? De repente veo La Jornada, nada más, con mucha cautela, y los otros, pues no, la verdad, no, ya sé, lo peor de todo es que ya sé lo que van a decir, y no fallo, siempre dicen lo que yo creo que van. Entonces, pues ya me aburren, ya no dan noticias, pues sí, ya calculo todo, ¿no? Sin embargo, hay muchas redes sociales, no podría darlas ahorita todas, me corresponden, ustedes seguramente ya los conocen, ¿sí? Donde dan noticiarios muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, muy analíticos, hay de todo tipo, y bueno, eso hace que el Estado o los gobiernos de alguna manera no tengan control directo, aunque estos, digamos, estas redes sociales también son censuradas. Constantemente los atacan, los cierran, los prohíben, los censuran, tienen que cambiar de lugar, etcétera, etcétera. Es una lucha constante. Y bueno, vamos a ver hasta ahorita dónde acaba. Tal vez acabe en un momento dado en que van a controlar todo, ¿sí? Y si empiezas a sacar palabras que no quieren que salgan, simplemente no se difunden en la red. Entonces vamos a ver quién controla la red, etcétera, etcétera. Esto es todavía algo en construcción, esto es algo relativamente nuevo, ¿sí? Llevará 6 años, 5 años o algo así. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero sí, la información cada vez está más restringida, ¿no? Y bueno, vamos, más restringida por los medios oficiales, ¿sí? Más abierta en otros medios, pero también está el ataque de que los pueden censurar en un momento dado, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, lo de las redes sociales, lo de la difusión de los medios de comunicación y demás. Es algo nuevo, ¿no? Pues realmente el alcance que empiezan a tener las redes, el internet como este y demás, es algo muy nuevo, todavía no sabemos los efectos sociales y políticos de muchas de estas cosas, ¿sí? Son interesantes, son estimulantes, obviamente, y los medios masivos, o los medios masivos, sí, oficiales, pues hay unos que hay que buscar cómo verlos, ¿no? Hay que buscar cómo ver, por ejemplo, a mí me gustan, entre más censurados, pues más hay que verlos, ¿no? Como RT o Telesur. No sé si ustedes conozcan Telesur o hayan visto Telesur. Sí, sí. Bueno. Uh-huh. Y
y hay muchas otras, el Jota, por ejemplo, en internet, ¿no? El Jota Juan José, ¿no? De Perú, ¿no? La prensa alternativa se llama. Es uno muy interesante que sale. Y hay otros, pero geniales, ¿no? El Gabriel Bulakov, o Bulkov, también es muy interesante los análisis que hace Gabriel Bulakov, o algo así, ¿sí? Y bueno, los programas de difusión, ¿no? Las entrevistas a Jalife, al doctor Jalife, etcétera, etcétera, pues son otras alternativas para la información, pero hay que andarles buscando. Y como esas, hay muchas en todos lados, ¿no? Pero eso es lo que podría yo decir de los medios de comunicación, ¿no? Pues muchas gracias, maestro José Carlos. Hay un interés sobre estos conceptos de globalización, imperialismo, neoliberalismo. Creo que eso lo vamos a ir respondiendo tal vez en sesiones posteriores. Y sobre todo, pues esta parte que también hay inquietud sobre las drogas, si habría alguna liberalización acerca de estos narcóticos, sobre todo de allá en Estados Unidos, pues hay mucha ya sobre todo de la marihuana. En algún estado ha habido algo acerca de las drogas duras, pero creo que es un tema que da para mucho, que lo podemos tal vez ver posteriormente si el diplomado lo pueda incorporar, y si no, queda como una asignatura pendiente. Pero pues creo que el interés que ha despertado tu charla, José Carlos, pues nos estimula mucho, porque creo que esta comunidad de asistentes al diplomado tiene una gran, gran altura, y pues esperemos que las otras sesiones puedan seguir tan, tan interesantes como la tuya. Yo creo que así será. Muchas gracias. El maestro José Carlos ya les dejó su correo por si tienen algún interés en preguntarle en algún tema en especial, o alguna bibliografía que les pueda pues complementar, a reserva de la que nos dio, que realmente, bueno, pues fueron dos textos clásicos, pero de lujo. Muchas gracias, maestro José Carlos, compañero todos, de la D. Todos, abrazos a todos, a ti, Mago, beso, Itzel, sí. Julieta, Ricardo. Todos. Y mañana es, efectivamente, nos lo aclararon, un año más, un aniversario más de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia, fundado desde el cardenismo, y del cual nos sentimos muy orgullosos. Habrá una ceremonia en el Museo de las Culturas, como nos dijo nuestro director general, Diego Prieto, con todita malitos. O sea que si se pueden dar una vuelta por ahí, nos dará mucho gusto que nos acompañen y conformen esta nueva comunidad con ustedes en este diplomado. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, todos. Hasta luego. Y muchas felicitaciones.